Hoy tengo un día impresionante. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¡Mira qué flor me ha salido! ¡Ay, ay Dios mío, que me muero! ¡Bruno! ¡Ahí no te metas, que te caes así, pupa! Bueno, hoy Javi está, vamos. Recibiendo todos los cariñitos. ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¿Listos? ¡Ya! ¡Hola a todo el mundo! ¡Buenos días, coquetes! ¡Buenas! ¿Qué pasa? ¡Buenas! ¡Buenos días! ¡No puedo meter la intro! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Si estás haciendo tortitas? ¿Mamá puede ir a la casa de la abuela? Pues claro que es sí. La mejor, es la mejor. Prueba un ratito, hija. ¿Y hoy qué desayunamos? ¡Tortitas! ¡Tortitas! Bueno, ¡tortitas! ¿De qué forma queréis las tortitas? A ver. ¿Qué te pasa, Bruno? Mínimo. Una niña mínima y una casa y nada. Y esta es la historia de cada domingo de tortitas. Gala, todos los domingos quiere. Hoy es domingo. Pero es que les encanta, a Gala le encanta prepararlo. ¿A que sí? Pero hoy es domingo. Hoy es domingo. Pero es que es impresionante, ¿eh? Me pongo yo. Solo intento, porque pongo mucho más rápido si no me pones. Se me queda fatal. He hecho un vaso. Papá, papá, pídame por favor, que tengo que echar yo los ingredientes. Le encanta, le encanta. Ahí viene niña, mamá. ¿Tú de qué quieres tu tortita? Yo también quiero un dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¡Wow! ¡Vamos! Y ese es nuestro plan de hoy, boquetes. Dominguito, tortitas. Además, no sé si lo habéis visto, pero el tiempo está mal. Lleva todo el fin de semana nublado. No es que esté lloviendo muchísimo, pero chispea, para, viene, para. Y está ahí como raro. Me acuerdo cuando estuve en el País Vasco, en Bilbao, con unos amigos de mis padres. Creo que le decían chirimiri, chirimiri, chirichiri o algo así. Cuando cae así la gotilla, cuando chispea, vamos. Bueno, y mirad, coquetes, el ramo. Qué pedazo de ramo. Precioso. Que me llegó el otro día del equipo de L'Oréal, por favor, qué pasada. Porque este año trabajamos de nuevo juntos. Y para celebrarlo me han enviado el ramo. Es que es precioso. Es gigante. Coquetes. Súper silvestre. Coquetes, hoy tengo un día impresionante. ¿Por qué? Porque vosotros habéis perdido. ¿Quién ha perdido? ¿El coquete? ¿Por qué? Habéis perdido. ¿El qué han perdido? Los coquetes. ¿Pero qué han perdido? Se han perdido. ¡Ay, verdad! ¡Ay, verdad! ¡Ay, mi niña! Es verdad. Yo no encontraba la cámara, coquete. Oh. Y yo le decía a Gala para que me entendiera. Gala, pero ¿sabes dónde está la cámara con la que yo grabo con los coquetes, verdad? No. Y ha aparecido, ¡ha aparecido! ¡Bien! Por eso es un gran día. Bueno, Brunito volvió al cole esta semana, lleva una semana al cole y ya está resfriado. O sea, es que Bruno es mortal. Día. Bruno, ¿estás bien? Derritiendo. ¿Te encuentras bien? Derritiendo. ¿Quería ver los dibujos? No, de. De. Tiendo. Re. No, re no. De. Ri. ¿Te viene este niño? De. Derritiendo. Derritiendo, muy bien. ¿Quieres ver buba aquí? Ay, oye, mira lo que se hizo ayer en las manos, Bruno. ¿Qué? Por más que se las he lavado, no había manera de quitarle la pintura de las manos. La vida es para ensuciarse y para arrastrarse por el suelo y jugar. Y coquetes, tengo que enseñaros que vais a flipar, ¿vale? Mirad. Qué bonita está la planta, aunque ya mismo la tengo que cambiar de maceta. Esa maceta es provisional porque es muy pequeña. Pero le están saliendo hojitas nuevas, mira, le ha salido una, dos, tres. Estoy yo súper feliz. Y después por aquí tengo, bueno, el helecho, que ya lo habéis visto, que está precioso. Qué bonito está. Qué preciosísimo, que por cierto, hemos puesto aquí este espejo tan chulo, que me encanta porque le da mucha amplitud a esta zona. Parece que hay como una ventana, se refleja a su vez esta lámpara y parece que hay dos lámparas, me parece súper chulo. Lo que no sé, ahora estoy dudando, es si quitar esa lámpara de ahí por si se ve todo como demasiado cargado, no sé.
No estoy segura, eso estoy dudando. Y luego estos son libros que estamos leyendo, que tenemos ahí porque los usamos todo el rato. Y esta la cena me parece que también está quedando muy bonita, ¿veis? Con toques doraditos, los platos, todo con cosas, esa botellita, que en realidad esa botellita eran dos. Y la otra botellita que falta ahí, que la he colocado aquí en el rincón del café, ¿veis? Porque Javi siempre tenía aquí una botella de agua de plástico, digo, para que tenga una botella de agua de plástico, que tenga una botellita de cristal. Este rincón ha quedado genial, me encanta. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me ha dicho te quiero? Oh, esto es amor, esto es amor. Se lo ha roto un poco. Regular. Papá. Regular. Papá. Lo has hecho. ¿Y esta qué versión de tortitas es, chicos? Esta es la versión mía. Papá. Sí. Pero aquí hay un problema y es que estoy usando una harina que no suelo usar. Se nota, se ven diferentes. Es brutal, ¿eh? Cambias un montón y es impresionante. Lo conseguiremos. Lo conseguiremos. Bien. A ver si conseguimos que me queden bien. Papá, este es Minnie Mouse. Vamos a intentarlo, pero este no parece Minnie Mouse. Es Minnie Mouse, pero sus orejas están muy gordas. Sí, es verdad. El vestidito y el corazoncito gordito. Un corazón para mi niña. Los pétalos. Vale. Un círculo. Vale. Y una hoja, ya está. Ah, vale, pues parece fácil. Muy fácil. Parece fácil hacerlo con las tortitas, ¿a que sí? Venga, la vamos a hacer. ¿Necesitas hacer un dragón? ¿Un dragón? Mínimo. ¿Y este corazón de quién es? Mío. Mirad qué corazón. ¡Oh! Te lo dije, que Emma. Voy a hacer mucho mínimo. Pero no, papá. Quiero que hagas una ala de dragón. Ahora hago una ala de dragón. Ahora hago una ala de dragón. La cara, primero. ¿La cara del dragón? Primero. Muy bien, papá. Pues claro, aquí. Y esta es la boca. La boquita. Y ahí está, ya está, ya está, es el dragón. Es una porquería de tortitas. Mira, papá, así es la boquita. Ahí está la boquita. ¿Y la nariz? Ahí está, la puntiaguda. Nariz puntiaguda, me encanta esa palabra, gala. Puntiaguda. Yo quiero esa mínima de ahí. ¿Cómo son las narices de las brujas? Muy puntiagudas. ¿Y qué tienen en la punta? En la punta. Un lunar súper gordo. ¿Con qué? Con una araña encima. No, pelos. Suelen tener pelitos. Pelitos súper gorditos. Sí. Yo es que me quedo embobado, que te lo juro. Me quedo embobadita escuchando a Gala hablarle a Javi. Porque tiene unas ocurrencias que me encantan. Está viendo Buba en el móvil. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, cariño? No, ah. Está resfriadito mi niño, leche. Resfriadito, coquete. ¿Qué vamos a hacer? Ahora le voy a poner, me voy a poner a echarle suero en la nariz. Pues se pone así resfriadito, lo que hacemos nosotros siempre es eso. Muchísimo suero, aspirarle los moquitos. Si vemos que se pone peor o le notamos el pitido, lo que hacemos es pues el tratamiento que ya sabemos, el Ventolin y tal y cual. Y si vemos que se pone peor, obviamente lo llevaremos al médico, pero en principio esto es lo que nos aconsejan siempre. Así que ahora estamos en el momento del suero, porque no tiene pitido ni nada, solamente tiene moquillo. No, la penita, de verdad, porque es que Bruno es súper sensible. Es que es ir al cole y resfriarse. Y todo el tiempo que ha estado aquí, ni una sola vez. Increíble. ¡Mira qué flor me ha salido! ¡Una flor! ¡Una flor, Bruno! ¡Sí, pero tata! Y ahora vamos a hacer dinosaurio. Ahora vamos a hacer dinosaurio para Bruno. ¡Dinosaurio! ¿Cómo es tu flor, Mira, Gala? Genial. Mira, el dinosaurio de Bruno es uno volador. ¡Ay, lo siento! ¡Pam! Me encanta. No pasa nada. Te lo dije, papá, te alejarás. Si no te daría. Venga, dile. Mira, un dinosaurio volador y uno que no vuela. Claro, es lo que hay que hacer para Bruno. Dos dinosaurios para Bruno. Vale. ¿Y para mí qué hay que hacer? Tengo una amiguita aquí, Gala, la nariz. ¿Y para mí qué hay que hacer, Gala? Para ti, ¿qué quieres de que haga? Yo quiero una redonda básica. Yo también. Sencilla. Gracias. Redonda, punto. Gracias, mamá. Gracias por tenerla, hija. Te quiero. ¿Y papá? A mí me encantan las redondas. A mí me encantan las formas.
Ya, oye, que la flor ha quedado graciosísima. Ha quedado preciosa, me la voy a poner en ese plato. ¡Ah, oh, wow! ¡Qué bonito! ¡Papá, puedes poner todos mis bonitos ahí! ¡Claro que sí! Toma, Bruno, mira el dinosaurio. ¡Allí! ¿Cómo están de rica? ¿Qué nota le das? Están un poco saladas. ¿Están saladas? Sí, hay que echarle sirope un poquito. ¿Quieres un zumito, Gala? Me parto. Mira cómo lo ha dejado Gala. Muy bien, así es como hay que dejar la naranja. Ha pelado hasta la cáscara. Limpita. Uy, que nos de esto no foca, Coqueta, ¿qué le pasa? Ahora. Que le foca. Que le foca. Que no enfoca. ¡Wow! ¡Qué limpita! Muy bien, venga, siguiente. ¿Quieres fresco con la tortita? Sí. Vale. Mamá, he dicho que te vayas de la cocina. Es una conversación privada, abuela, nieta. No soy nieta. Bueno, que te acabamos de hacer una foto de bonita. Acabamos de hacer una foto preciosa para mañana, que mañana es día 8 y es 7 de marzo. Es el Día de la Mujer y siempre me gusta preparar una foto especial. El año... ¡Ah, mi niño! ¡Corre, corre! ¡Corre, mi niño! ¿Qué te voy a pillar? Pues lo que os decía, Coquete, que por cierto cambia la configuración de la cámara porque se veía todo muy gris y rosa, no sé qué pasaba. Total, que siempre me gusta hacer alguna foto especial. Por cierto, Bruno, vente, que te voy a limpiar la naricita, cariño, te voy a vestir. Ah, vale, perfecto. Ah, por eso huye. Me he hecho una foto súper chula. El año pasado la hice con unas florecitas pintadas en la espalda y demás. Y este año íbamos a hacerla así, que por eso Gala está aquí pintando. ¿Veis? No teníamos morado, entonces lo hemos hecho con el azul y con el rojo. Y al final, como no lo hemos utilizado, pues Gala está pintando. Porque se nos habían ocurrido dos ideas de foto. Una era con un cartel y la otra era la de las flores, porque la del cartel la había pensado yo para familia. No, la había pensado Javi para familia y yo había pensado la de las flores, hacerla igual que la del año pasado, pero este año metiendo a Gala y haciéndole yo también alguna flor a ella y todo eso. Pero al final la del cartel ha quedado tan preciosa y la hemos hecho para dos versiones, para la familia y para la mía, que no, al final no hemos hecho lo de las flores en la espalda, que la verdad es que es un follón. Así que voy a terminar de recoger. Voy a vestir a Gala, que además está... con las tetitas al aire, porque el vestidito, este especie de vestido que le he puesto, que veréis en su foto. Bueno, si queréis ver la foto, este vídeo sale el miércoles. Tanto en la cuenta de la familia como en mi cuenta ya tendréis subida la foto por si os apetece verla. Pero lleva un vestidito como de flores, que en realidad es un pañuelo. Es un pañuelo, pero me gustaba mucho porque tenía flores moraditas, naranjas, súper chula, que le iba muy bien también a mi top. Así que han quedado de bonito. Me hace una ilusión brutal. Por cierto, Coquete, es que al final nos enseñé el olivo. El olivo, mirad qué mono cómo está. La de hojitas que ha sacado. Súper bonito. Mira. Está también súper feliz. Feliz, feliz, feliz. A ver, sé que en algún momento, obviamente, esto se le va a quedar pequeño, pero lo podemos trasplantar al jardín. Alguna macetita del jardín más tarde, más adelante. Así que estoy muy contenta. Está él aquí, en esa esquinita, la mar de agosto. Mira. Está corriendo. Ello. Bruno y yo nos acabamos de bañar, Coquete. Pues Bruno más mono de que nada, porque mira, me intento separar y fíjate, ¿eh? Con la manita. Me aprieta para que no me vaya. Oh. Estoy feliz ahora mismo. Hombre. Es un momento de felicidad. ¿Que sí, Bruno? Ay, no quiero que me separe. ¿Te ríes tú? Ay, Dios mío, que me muero. Voy a llorar, ¿eh? No me hagas estas cosas, Brunito, que te voy a llorar, ¿eh? Es que no me dejan. Bueno. Ay, que te quiere. Bueno, ok,
coquetes. Ya después de la tarde se va a bañar Gala, que Gala no se bañó. Yo me bañé con Brunito, pero Gala no se bañó y le toca. Me toca a mí. ¿Se ha podido quitar la? Sí, se la quito, sí. Falta las botas. Las botas. Botas. Uy, está durísimo, es que está durísimo. No, pero estas se quitan porque yo se las he quitado alguna vez, ¿eh? Oh, mira. Se queda con un bañador, Gala, súper guay. Sí, hombre, ¿tiene un bañador? La chatima es gigante, coquete. Mira, qué chula. ¡Hala! ¡Mira, Gala, qué bonita! Venga, vamos. ¡Tiene un bañador precioso! ¡Guau! ¡Vaya bañar junta! Sí, venga, vamos, cariño. Y Brunito ya está aquí, que han estado jugando la pelota antes. Voy a preparar la cenita, ¿vale, Brunito? Sí. Sí, amor, cena, ¿tiene hambre? Sí. Sí, mi amor. Sí. Mira, que te le veis aquí, oscurito. Bruno ha estado sangrando por la nariz. Y es que tiene esa zona de ahí súper sensible, coquetes. Lo que es la zona de la nariz y todo eso es súper sensible. O sea, Bruno, no tire los tetes al suelo. No. Vamos a cogerlo, ¿vale? ¿Me dan los tetes? No. ¿No? ¿Por qué, hijo? La pelota está ahí. ¿Qué? ¿Me dan los tetes, cariño? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Eso qué significa? ¿Pelota? Otra. La pelota está aquí, cielo, mira. Mira, la pelota está aquí. ¿La ves? Pero no podemos tirar los tetes al suelo. Mira, coquete. No, no puede ser. Que Bruno tiene esa zona muy sensible. Es más, creo que lo he comentado alguna vez. Que nada, en cuanto se da cualquier golpecito. ¡Bruno! ¿Pero tú qué? ¡Ah! ¡No! ¡Ahí no te metas! ¡Que te caes de ese pupa! ¡Feo! ¡No, ahí no! ¡Que te caes! ¡Sal por detrás! ¡Por detrás, cariño! ¿Ya? ¡Por detrás! ¡Vente, ven! ¡Dame la manita! ¡Vente, dame la manita! ¡Anda! ¡Pero tú cómo te has metido ahí! ¡Feo! ¿Cómo te has metido? ¡Feo! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Con este niño! ¡Gol! 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 Está Bruno revolucionado. La pelota, ¿dónde está, cielo? A ver. ¡Hola! ¡Se ha perdido! Pues eso, que Bruno muchas veces, coquetes, cuando hace calor le sangra la nariz, o se da un leve golpecito le sangra la nariz, o sea que esa zona la tiene muy sensible. ¡Aquí! ¡Ahí está! Y nada, yo ya estoy duchadita, Brunito también, Javi también. Falta Galita. Aquí cada uno se ducha una hora. Javi por la mañana temprano, Bruno y yo al mediodía, Gala ahora. ¿Qué le pasa? Mira cómo tenemos la chimenea, boquete. Ayer la pusimos a full. O sea, a full. Estuvimos viendo los Goya con la chimenea más a gusto. Por esto la vista y otra vez. No sé qué pasa, que no soy capaz de grabar cuando tengo la chimenea, no coincide nunca. Bueno, hoy Javi está, vamos. Recibiendo todos los cariñitos. Recibiendo todos los cariñitos. Súper feliz, ¿eh? Entre estos dos. Y una cosita. Y la cosita que ha llegado. Más todo lo que se presenta mañana. Más todo lo que se presenta mañana. Más todo lo que hay que liar. Más el sorteo de la Play 5 con el juego del alma. Ay, pues esto seguirá activo. Esto se publica el miércoles. Sí, claro. Hasta el domingo. Pues ya sabéis, pues, coquete. Hasta el domingo hay un sorteo de la Play 5. Junto con un ejemplar dedicado del juego del alma que intentaré que llegue antes de que se publique. Así wow, son dos dedicado. Cosas, dedicado. Así que serán dos cosas como muy exclusivas porque la Play 5 está agotada en todo el mundo. Es que es brutal lo de la Play 5, ¿eh? Sí, es brutal. Y lo del juego del alma va a pasar igual, va a estar agotado en toda la librería. Mi niña, yo estoy aquí disfrutándola. Sí. Pero lo que a ver si os lo puedo enseñar ahora. El librillo, me hace ilusión. ¿Lo saco yo? Venga, sácalo. Lo saco yo. Lo saco yo, coquete. Sácalo. Vamos a ver el despacho de Javi. No sé dónde está. Pero no se lo enseño a los coquetes sin ti, ¿eh? No, por favor. Vale, entonces, a ver, aguanta. Ah, te aguanto, coquete. Bueno, ¿dónde vas? A cogerlo. Ah, vale. A ver, os lo iba a enseñar yo, pero como procede que os lo enseñe Javi. Venga. Este va a ser el plano que vais a ver, ¿vale? Ay, Dios mío. ¿Listos? ¡Ya! Aquí está. El juego. Míralo. Esta es la manera más rara de enseñar un libro. ¿Quieres verla? Mira. Bruno, vente con papi, tú también, cariño. Vente, súbete aquí, ven.
Súbete. No. ¿Cómo que pasa? ¿Cómo que pasa? Mira, os lo enseño. Espérate, Gala, vela. Gala, se lo voy a enseñar a los juguetes. Mira, mira qué bonito. Ahí lo tenéis. Mira qué chula la letra en doradito. En cobre, sí. Que por cierto, ya está en preventa. Ya está en preventa. Sí. Y se la venta el 25 de marzo. No sé, estoy súper nervioso esta vez. Dentro vas a encontrar una historia, no sé, súper especial, súper única. Arranca tan potente. Muy emotiva. Muy emotiva, dramática, sí. Intensa. Que te deja todo el rato como con un nudo en la garganta, sí, en plan de ¡ah! ¿Qué va a pasar? Desde el principio, desde, sí, el primer capítulo. Sí. Es más, voy a intentar enviar a todo el mundo que esté suscrito a la newsletter el primer capítulo para que lo tenga antes de que se publique, ¿vale? ¡Ostras! Pues entonces vamos a dejar link al sorteo de la Play 5 y el ejemplar firmado. Sí. Link a Amazon para la preventa. Link a la newsletter. Para quien quiera recibir el capítulo antes, vais a flipar. Eso ya me levanto, que estoy aquí, tumbadito, repanchingado total. Una cosa es no mantener la pose de escritor y otra cosa es estar en pijama, tumbado en el sofá, repanchingado mientras enseño mi novela. Es que ya es que es. Disculpa, mía, coquete. Porque le he dicho, voy a cerrar el vídeo. Tú lo querías contar, pero voy a cerrar el vídeo ya mismo. ¿Qué te parece el juego del alma de papá? Es bonito. Me alegro de veros. Me alegro de veros. Ay, qué bonita es. Ay, que te quiero. Le da vergüenza, boquete. Más bonita, mi niña. Pues eso, Javi. Pues eso. Estabas contando cómo iba la novela. Nada, que empieza, no sé, súper alto. Ya sabéis cómo soy yo. Pero desde ahí solo va hacia arriba todo el tiempo, así que... ¿Te apetece leer la sinopsis? A ver, enseñalo por detrás y que la gente se pare, que haga captura. Venga. A ver, os dejo unos cuantos segunditos para que paréis el vídeo y lo podáis leer tranquilas y tranquilos. A mí no me gusta explicar las novelas, es más, en las presentaciones intento contar poco porque la sinopsis está pensada precisamente para dejarte con ganas de leer. Y yo, como conozco todo lo que ocurre, claro, al milímetro, claro, tengo la sensación de que voy a contar un poco más de lo que debo. ¿Quién hay ahí? Papá. Papá, guapo. ¿Dónde está Bruno? Pero bueno. ¡Oh, cariño! Bruno con la mano no se come el yogur. Si está sentadito y muy bien. ¡No! ¡No, por Dios! ¡En el sofá no, Bruno! Yo ¡socorro! Mira, si estoy liado y perdido. ¿Qué? Javi, por favor, toallita. ¡Toallita! No, una cuchara. ¡No, toallita! No. ¿Qué dice, papá? ¡Ay, ay, ay! Papá está loco. ¡Gala! ¡Gala, corre! ¡Corre! ¡Corre, Gala! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, ay, chicos! ¡Toallita! Bueno, coquetes, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Ay, Javi, este es tu mes! Tengo muchísimas ganas de, ¿ya?, de que la gente valea. Sí. Y este es el momento de respirar. Qué nervios. Y disfrutar. Sí. Así que... Bueno, y mañana graba un montón de cosas. Mañana voy a grabar promo con Javi aquí a casa. Sí. Así que esta semana intensa, movidita, semana. Yo voy a tener semana intensísima. Y también llegan ejemplares para firmar. Llegan 2.000 ejemplares para firmar. Os lo enseñaremos por Instagram. Que podréis comprar online en las librerías y en muchas librerías pequeñas también habrá. Sí. Así que... estamos intentando que lleguen a todas partes, ya que seguramente no haya gira de firma, pues intentar que lleguen a muchas partes. Así que... Nada. Que os queremos mucho, que os mandamos cientos de miles de millones de besos. Chaito, familia. Que os queremos. Chaito.